Y ya estamos de vuelta con ustedes en esta edición de Día Martes de Voz Regional. Día Martes, donde habitualmente tenemos un espacio dedicado a la entrevista. Y en esta oportunidad, para hablar de un tema que la semana pasada nos tenía a todos bastante preocupados, y lo cierto es que nos tuvo en ascuas hasta altas horas de la noche. Se ha convertido en una tradición, sin duda alguna, como es la Teletón. Cada año es difícil lograr la meta, pero si a nivel nacional es difícil, imagínense ustedes lo que cuesta a nivel comunal. Pero acá en San Javier entiendo que hay caras de satisfacción y de sonrisas. Don Fernando Cancino, coordinador de la Teletón 2018, vocero también de esta causa acá a nivel comunal. Bueno, buenas tardes. La verdad que sí. Cerca de la medianoche ya tuvimos noticias claras respecto al cumplimiento de las metas que nos habíamos forjado para este año. La verdad que este año la situación tal vez parecía particularmente compleja para esta campaña Teletón. Un tema económico, un tema ambiental, que se fueron juntando tal vez una excesiva campaña anti-Teletón. Todo indicaba que a lo mejor este año, en la cuadragésima versión, la meta no se lograba. Bueno, indudablemente que hay gente que le gusta de repente poner cortapisa a las grandes realizaciones. Y la verdad que nosotros los que pensamos en positivo, yo creo que la Teletón, y dado los resultados que hemos visto a través de estos 40 años, yo creo que tenemos que tener la confianza más grande en que mucho se ha avanzado. Muchas familias ya han recuperado a sus seres queridos, y muchos de estos jóvenes que han sido atendidos en la Teletón, en la obra Teletón, ya son personas mayores, adultos, y son personas que están insertos en el quehacer de las diversas actividades nacionales. Así que, por lo tanto, un mentí a esa gente. Yo pienso en positivo, y la verdad que cuando viene una nueva Teletón, a mí la verdad que me asusta. Este año, en estos dos últimos más Teletones, San Javier ha subido 12 millones de pesos. Lo que no es una cantidad menor. Lo que me estaría indicando también, que la gente, lejos de insensibilizarse con 40 años de Teletón, y fíjate, está ocurriendo que, un fenómeno inverso. Que yo creo fundamentalmente que la marca Teletón ya está en el inconsciente colectivo de la ciudadanía. Pero también, de repente, hay organizaciones que se suben a este carro y otras que se bajan de este carro. Y en esto, al hablar de positivismo, y si nosotros le dijéramos a todas las comunidades, a todas las organizaciones, nosotros en San Javier tenemos alrededor de 800 organizaciones. Y en estas organizaciones hay juntas de vecinos, hay centros de madres, hay clubes deportivos, hay comités vecinales, comités poblacionales, clubes deportivos. Y la verdad es que si todos hicieran lo que tienen que hacer, se movieran un poquito, se organizaran, podríamos, no sé, estar cerca de los 100 millones de pesos. Fernando, pero en esta oportunidad, ¿la meta era de cuántos millones de pesos? 63 millones. ¿Esa cantidad la alcanzaron aproximadamente a qué hora? ¿Lo recuerda? No, porque nosotros siempre, al final, la contabilidad la hace el banco cuando ya está cerca de cerrar las instalaciones, porque nosotros ayudamos a la gestión del banco. O sea, ¿para ustedes fue sorpresa cuando el banco les entrega el saldo total de la recaudación de San Javier y les dicen 70 millones y fracción? No recuerdo. Naturalmente que sí, pues, es parte de la sorpresa. Y eso es lo que ahí ya como que uno toma aliento, y en todo orden de cosas, porque hay un show artístico. ¿Y cómo se vive ese momento cuando llega la gente del banco y le dice: señor Cancino, aquí está lo reunido? ¿Qué se vive tras bambalinas en el escenario? Lo primero que viene un sentimiento, viene una emoción, y después uno dice: ya, San Javier, no pongas más plata.
porque el próximo año va a ser más duro, dentro de la jovialidad que uno ya entiende en estos temas. Yo debo estar liderando en San Javier alrededor de 20 o más teletones. Entonces, nosotros empezamos, siempre lo digo, empezamos con 300 mil pesos y hoy día estamos en los 70 millones, 250 y tantos mil pesos. Entonces, hemos avanzado una enormidad. Así Fernando, que, pero ¿cuál es la fórmula? Porque hay otras comunas que, si lo logran, tal vez lo logran con mucha dificultad, y otras veces simplemente no son capaces. ¿Cuál es el secreto para que San Javier alguna vez ha fracasado? No, jamás. A veces hemos pasado 500 o 600 mil pesos la meta, pero por lo general en el último tiempo han sido 1, 2, 3, 5 y hoy 7 millones de pesos. Entonces yo creo que la importancia es la convocatoria. ¿Cuál es el secreto? Eso es lo que queremos saber. La idea es que llamar al corazón de la gente para que se organice. Y hay gente, como el caso de la Luis Cruz Martínez, que empezaron con 300 mil pesos y esta vez hicieron 2.600.000. Merosal también es otro ejemplo, más de 1.600.000. La Escuela 403, 2.600.000 aproximadamente. Es lo que nosotros sabemos, lo que conocemos. Este año no tuvimos las motos eran 5 millones de pesos. O sea, estamos hablando, si las motos hubiesen estado en acción, habríamos estado hablando de 75 millones de pesos, y eso sí que se nos pone cuesta arriba. Pero yo creo en la gente, yo creo que la Teletón está en la casa de cada uno de los sanjavierinos, de los chilenos, porque a cada rato uno ve la publicidad. Entonces uno no se puede retrotraer a esta campaña, porque la tenemos a cada rato, nos están diciendo. Y la otra es que nosotros conversamos con la gente, nosotros vamos, hacemos un recorrido calle por calle, pasaje por pasaje, y este año fuimos hablándole a la gente en una forma personalizada. Le entregamos un sticker, le entregamos una pulsera, le entregamos un brazalete, ¿ya? Y eso yo creo que compromete a la comunidad. Fernando, ¿de alguna manera ha cambiado la percepción de San Javierino y de la región del Maule en general tener un instituto Teletón en Talca? ¿Ya deja de ser algo así como un show de tele que nos emociona, que nos hace llorar, al de repente encontrarnos con una realidad tangible, cercana, personas que son... Nos cambió la vida, pues a la gente le cambió la vida, a la gente de la región. Me han dicho que tengamos el centro rehabilitador en Talca. Imagínate que antes, una o dos veces al año, llegaban a los niños a estas terapias, digamos, a estos ejercicios en Santiago Concepción. Y hoy día son semanales los encuentros. Y si tú visitaras el centro Teletón en Talca, ahí te vas a encontrar con la realidad, ahí te vas a encontrar con el tipo de trabajo que se hace, la calidad de los profesionales que existen. Yo incluso he sido invitado por los papás y por los jóvenes que han egresado a la Teletón. Esto es como una licenciatura, digamos, donde invitan a los padres, algunos amigos de estos padres, y a mí, porque en el fondo me identifican mucho con el tema de la Teletón y me han invitado y yo he ido. ¿Ya? Fernando, bueno, usted sin duda es históricamente uno de los rostros organizadores de la Teletón en San Javier, tal vez uno de los motorcitos. Y dentro de ese contexto, justamente, me imagino que quiere decirle algo a los sanjavirinos. Bueno, en realidad esto nace del voluntarismo. Del voluntarismo que uno tiene, porque la municipalidad lo tomó desde mucho tiempo como una forma de darle una estructura a este sistema. Pero los que en el fondo hacen gestión es el banco. Y yo tengo que dar gracias a Dios que cuando yo llegué a San Javier, mi tierra de siempre, estaba la alcaldesa María Teresa Astorquiza. Y yo le manifesté si me daba la posibilidad de coordinar algunas acciones con la Teletón. Y me la entregó esa responsabilidad. En ese sentido, Fernando, ¿algo que decirle a San Javier, ya con 70 millones contabilizados y entregados? Yo creo que a San Javier hay que decirle muchas gracias.
a todas sus instituciones, a los medios de comunicación que forman parte de este quehacer. Decirle gracias al alcalde actual, al Consejo Municipal de San Javier, a todos los dirigentes que se preocuparon de este tema. Darle las gracias yo como persona porque han creído en mí, ¿ya? Y de verdad que de repente yo tengo un par de recuerdos por ahí que me han dado la gente, ¿ya? Las organizaciones también nos han reconocido y la verdad que de verdad que es emocionante poder hacer algo por la gente que lo necesita. Y ese es mi espíritu de servicio público, de servidor del público, que tengo desde hace más de 46, 47, 48 años, la Gobernación Provincial de Linares, como en la Municipalidad de Colbún, y estos últimos 20 y tantos años en la Municipalidad de San Javier, ya, donde me han dado la oportunidad de servir. Así que yo estoy muy contento y le digo a San Javier muchas gracias, y también le digo a San Javier que ojalá la Teletón cumpla 40 años más. Fernando Cancino, coordinador, también vocero de la Comisión Teletón San Javier, que este año logró la meta, pero con creces, y el susto viene nuevamente para la próxima edición, porque ahora hay que superar una meta bastante más alta. Pero San Javier ha demostrado que se puede. Fernando, muchísimas gracias. Felicitaciones a usted, felicitaciones a San Javier por este logro. Nosotros hacemos un brevísimo alto. En un instante continuamos revisando más informaciones en esta edición de Voz Regional.